vida de placer donde siempre es verano, dijo un pastor puritano hace mucho tiempo, nunca será un buen cristiano, prepárese para privaciones o deponga sus armas. Estamos tocando el tema de la guerra espiritual, del conflicto espiritual. Esta es la novena semana que abordamos Efesios capítulo 6. Os voy a pedir, por favor, que abráis vuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Muchos de vosotros ya lo sabréis de memoria, prácticamente. Dice la palabra del Señor, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Hasta ahí la lectura. Hasta aquí hemos dejado al cristiano en medio de un mundo hostil, acosado por un poderoso enemigo, pero vestido para pelear y vestido para triunfar. El cristiano no es un pobre hombre. El cristiano está en un mundo hostil, acosado por un poderoso enemigo, pero no es un pobre hombre, no es una pobre mujer. Es una persona más que vencedora, es alguien más que bendecido. Es alguien más que bienaventurado y dios nos provee los recursos para la batalla. El cristiano se dispone para la batalla armándose con un conocimiento de la verdad y respondiendo a ese conocimiento de la verdad con un corazón íntegro del cual ha sido removido removida toda hipocresía. Hemos dicho varias veces, el hipócrita no es nadie fuera del escenario, pero el cristiano no es un hipócrita, no es un actor, va en serio, va con todo, su grito de guerra es mirando a Cristo, contigo Señor, y por ti Señor. La decisión está tomada en su alma. El cristiano es una persona de una pieza. En segundo lugar, protege su mente y sus emociones con una... Coraza, que el apóstol Pablo la llama la coraza de justicia, es la coraza de una vida santa, una vida recta, una vida recta delante de Dios, una vida recta delante de su prójimo, una vida recta vivida en templanza, en dominio propio en relación a sí mismo. Y el maligno no le toca. En tercer lugar, el cristiano usa unas botas que le permiten moverse con agilidad con protección y con estabilidad, lo pongan donde lo pongan, en el dolor, en, el, en la popularidad, en el día bueno, que todo te viene de cara o cuando el viento sopla en contra. ¿Cuál es ese calzado que permite al cristiano avanzar hacia su casa con estabilidad, protección y agilidad? El Evangelio de la Paz. Es el apresto del Evangelio de la Paz. Con el Evangelio de la Paz, el creyente sabe que Dios le sonríe. Y porque sabe que Dios le sonríe, sigue adelante en medio de cualquier terreno. Aleluya, sabe que las cosas entre el cielo y su alma están bien. Y eso le da una fuerza. Y eso le da un descanso. En cuarto lugar, por encima del resto de las armas, el cristiano porta un escudo el escudo de la fe. Así que está anclado en la confianza en Dios y en su carácter y en la y en la certeza de que lo que Dios ha prometido, las promesas de Dios son fieles porque el que las ha prometido es fiel. Y de esa manera puede resistir con éxito los pensamientos malignos que el diablo usa para incitarle al pecado, la avaricia, la codicia, la venganza, el orgullo, la inmoralidad, la duda, la desesperanza, pensamientos que intentan arrinconarle y reducirle y matarle. Así que bajo la perspectiva de la fe, el creyente ve la promesa y al Dios de la promesa. Glorioso en gran manera. Y ve la tentación como lo que es. Ve el pecado como lo que es vacío. Los deleites son temporales y engañosos. Hasta ahí es lo que hemos visto en estas ocho semanas. Pero vamos a pasar adelante. Nuestro versículo hoy es el versículo 17, la primera parte de hecho. Y tomad el yelmo de la salvación. Esa frase. El yelmo de la salvación, la quinta pieza que vamos a considerar. Hermanos, salir al campo de batalla con la cabeza descubierta es llamar a gritos a la muerte, porque los golpes más fieros del enemigo se van a, a dirigir contra la cabeza. Si el golpe nos lo dan en la cabeza, el resto del cuerpo queda fuera de combate. La cabeza es el capitán de los demás órganos. Si la cabeza no funciona, los órganos, el resto de miembros del cuerpo no no responden. Ahora, ¿qué es lo que protege la cabeza de un cristiano? En la lucha no natural, sino en la lucha contra seres invisibles de las tinieblas. ¿Qué es lo que pone a salvo nuestra cabeza, lo que pone a salvo nuestra mente en medio del acoso de Satanás y los demonios? ¿Qué nos asegura estabilidad en el día malo, cuando el enemigo viene con violencia a golpearnos la cabeza? El apóstol Pablo dice que este es el casco, el yelmo, el casco de la salvación. La salvación. Y quiero que me acompañéis en este tiempo que tenemos por delante. A ver, ¿qué significa exactamente eso? ¿Y cómo usar el, el, el casco de la salvación en medio de la semana? ¿Qué es la salvación? Y permitidme que diga primero lo que no es la salvación. Solamente una cosa, la salvación no es un ticket para entrar al cielo. La salvación no es un pase para evadir la ira de Dios y finalmente acabar en la casa de Dios. La salvación es mucho más que un tique, que un pase de este, de, de este tipo. Hermano, la salvación, no te pierdas ahora, la salvación es una obra divina, natural, por medio de la cual lleva a esta persona de la culpa a la justicia. La Biblia declara que no hay justo ni aún uno, que todos pecaron y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No damos la talla, no alcanzamos la aprobación de Dios, quedamos faltos. Sin embargo, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, una obra divina en el corazón del pecador, por medio de la cual, por el poder del Espíritu Santo, Dios pasa, lleva al pecador culpable a un estado de justicia, de la culpa a la justicia, pero eso no es todo. La salvación es mucho más amplia que ser justificado. La justificación es una declaración legal de Dios. Dios declara justo al que no ha hecho obras justas. Lo único que ha hecho es poner su confianza en el justo. Y al poner la confianza el pecador en el justo que es Cristo, la justicia del justo es puesta en la cuenta del pecador. Y cuando el pecador pone su fe en la sangre de su cruz, en la obra de Jesucristo, en su favor en la cruz, Dios lo declara justo a él. La Biblia habla de la bienaventuranza, de la dicha de aquella persona a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho obras de justicia. Pero eso no es todo. La salvación es mucho más. La salvación no es solamente es llevar al pecador de la culpa a la justicia, que ya es glorioso, porque cuando tenemos, cuando Dios nos atribuye justicia, entonces él nos trata como a su hijo amado. Él nos trata como a justos. Él nos sonríe a partir de entonces. Ya no hay enojo de Dios de, para, el, para el pecador. Los pecados son completamente perdonados. Dios los echa para siempre a sus espaldas. A partir de ahora, Dios pone su complacencia en el pecador y tenemos paz con Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. Ya no hay hostilidad, ya no hay guerra. Dios ya no está en nuestra contra. Ahora Dios es nuestro amigo. Pero no solo eso es la salvación. La salvación también incluye esa obra portentosa de Dios en el corazón de, del hombre. Incluye que el pecador es trasladado de la esclavitud a Satanás y al pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La escritura habla del hombre, los hijos de Adán, como siendo esclavos del diablo y esclavos del pecado. Pero Dios hace una obra y traslada al esclavo, lo saca fuera de el reino de las tinieblas y lo siembra en el reino de su amado hijo. Ya el diablo no es nuestro jefe, ya no es nuestro amo, el pecado tampoco se enseñoreará más de nuestros cuerpos mortales. Ahora podemos presentarnos nosotros como siervos de Dios. Ya no somos, ya no estamos bajo ese faraón Bajo ese tirano, ahora somos hijos de Dios, Jesucristo es nuestro Señor y nuestros miembros podemos presentarlos como instrumentos de justicia para honrar y servir y andar en los caminos de Dios. La salvación en la obra de Dios, en el corazón del hombre o de la mujer, en virtud de la cual el pecador es trasladado de la culpa a la justicia. De la esclavitud a la libertad. Ya no hay culpa, ya no hay esclavitud. Ahora somos justos, ahora somos libres. Pero no solo eso. La salvación también es esa misma obra que Dios hace. Traslada al pecador de la corrupción, de la suciedad, del lodo del pecado, a la santidad. ¿Me seguís todavía? La salvación es algo glorioso. No solamente somos declarados justos y se rompen los grilletes y somos libertados, sino que la salvación incluye que vamos que estamos siendo limpiados de la corrupción, de la inmundicia, de la suciedad la fealdad del pecado va dando va dejando paso a la hermosura de la santidad y de la pureza a eso le llamamos santificación el pecador va siendo limpiado y transformado por el poder del espíritu santo a la imagen de Jesucristo el más hermoso de los hijos de los hombres pero no solamente eso hay más la salvación es la obra ya sé que repito mucho, en la obra divina, en la obra divina, en el corazón del hombre, por el poder del Espíritu Santo, Dios toma a esta persona y lo lleva de la culpa a la justicia. Dios toma a esa persona y lo lleva de la esclavitud a Satanás y al mundo a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. De la corrupción y la suciedad lo lleva a la pureza y la hermosura de la santidad y del castigo y la maldición lo lleva a la bienaventuranza y a la bendición más alta. De estar ajenos a Dios, de ser unos... Parias delante de Dios, de ser unos extranjeros delante de Dios, Dios nos acepta y nos adopta en su familia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Miramos a Dios, al Dios creador de los cielos que juntó el polvo de la tierra con tres dedos y le decimos, papá, la bendición más alta, pero no solo eso, de estar bajo la ira de Dios, Ahora somos el objeto de su amor, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y de ser herederos de una muerte y una maldición eterna, de un castigo sin fin, ahora somos los herederos de la gloria, de la inmortalidad, de la vida eterna, de la redención consumada, de la herencia más grande que nadie se atrevió a imaginar. Suma todo lo que Dios promete, todas las bendiciones que la Biblia, de las cuales la Biblia habla. Súmalo todo, ponlo todo junto. Eso es la salvación. Ahora, quiero que os fijéis en todo esto que he dicho. Es muy obvio que la salvación está en tres tiempos. La salvación, en un sentido, es un hecho consumado. Pero en otro sentido, la salvación es algo que todavía está por, consumar, por consumarse. Es algo que ya ha sido realizado y al mismo tiempo es algo que está realizándose y que en un futuro terminará de realizarse. En otras palabras, hermanos, la salvación es una posesión presente, pero también es una herencia futura. Nosotros podemos mirar a nuestro pasado y decir con absoluta convicción, Él, Cristo, me salvó. Estoy salvado, Él me ha salvado, pasado. Es un hecho consumado. Mis pecados han sido perdonados. Dios no me mira más con enojo, el cielo me sonríe, me ha sido acreditada la justicia de Cristo, Él me salvó, miramos a nuestro pasado y decimos con el corazón lleno, Dios me salvó. Pero también podemos mirar a nuestro presente y decir con total justificación, con total respaldo bíblico, el Señor me está salvando. El Señor me salvó de la culpa, pero el Señor ahora me está salvando de la presencia de, del poder del pecado, para que el pecado ya no se enseñore de mí. A eso, como he dicho antes, le llamamos santificación. ¿Me sigue? En el presente se está llevando a cabo una obra de gracia, una obra de gracia, tan de gracia como la justificación operada por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y por supuesto con nuestra participación, que somos los que damos muerte al pecado por el espíritu. Pero se está operando, se está llevando a cabo esa obra divina en nuestros corazones, santificación. Podemos mirar al pasado y decir, yo fui salvo. Pero miramos al presente y decimos, yo estoy siendo salvo. Ay, hermano, y cuánto desesperamos a veces, ¿verdad? Hay alguien que a veces se pone inquieto y se pone impaciente porque parece que... que nos atrancamos, que nos atascamos, que a, a veces hasta nos da la impresión de que, de que retrocedemos, de que... Como que no hay crecimiento. Y eso nos confunde a veces y nos entristece a veces. Y vemos contradicciones dentro de nosotros. Y, y, y eso nos duele y a veces nos exaspera. Y tenemos que venir humillados delante del, del Señor otra vez y decir, Señor, yo debería estar ya en otro nivel, pero esto es lo que hay, Señor. Ayúdame, santifícame, cámbiame. Señor, dame lo que no tengo, produce en mí esto, lléname con tu Espíritu Santo. Gracias por tu paciencia. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Quiero hacer una confesión personal en esta mañana. Generalmente no vengo así a las reuniones, pero hoy sí. Antes de entrar al local, tuve que pararme un momento con mi familia a orar en el coche. Porque en medio de las prisas me puse nervioso y hablé de una manera, creo que con razón, pero de una manera que no debía hablar. Y yo le, les decía, yo no puedo alabar al Señor, ni puedo predicar, ni puedo, ni puedo hacer nada. Así como estoy. Así, y, y bueno, el Señor me ayudó para decir un momento, vamos a orar, un momento, vamos a orar. Señor, perdona, perdóname. Perdóname. Cuánto desesperamos, ¿verdad? Pero es nuestra certeza que la senda de los justos. Es como la luz de la aurora que va en aumento. El Señor me está salvando. A veces a mí me parece que da un paso atrás, pero yo sé que Él me está salvando. Yo sé que Él lo va a seguir haciendo. Yo sé que ese ángel va a gritar al, fina, al final con júbilo y su esposa se ha preparado. Y yo estaré allí. Pero a veces me impaciento y desespero. Pero el Señor me está salvando hoy. Pero también podemos mirar a nuestro futuro y exclamar, yo seré salvo, seré salvo. Seré librado, ya no de la culpa, porque de la culpa fui librado, seré librado de la presencia del pecado. He sido librado de la culpa y de la maldición del castigo. Ya no hay culpa, ya no hay castigo. Pero ya estoy siendo librado del poder del pecado y seré librado de la presencia del pecado. Aleluya. Nunca más veré a mis enemigos ni los cardos ni los espinos que nos produjeron la tierra, ni la enfermedad ni la frustración de la muerte. Por fin soltaré mi espada y mi escudo. Porque ya no habrá más batallas que librar. Ahora voy a entrar en la fiesta que no tiene final. Entraré con mi cuerpo glorificado, con la gloria del cuerpo suyo. Y entraré sabiendo que nadie estará allí para empañarme el gozo. Así que aquí están los tres tiempos de la salvación. Hemos dicho que incluye la salvación. Y la salvación está en pasado, está en presente, está en futuro. Ahora, cuando, cuando el apóstol Pablo habla de la salvación, el yelmo de la salvación, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Qué es tomar o recibir? La palabra cambia en el original, más bien sería recibir el yelmo de la salvación. Qué es recibir el yelmo de salvación, qué es equiparse con ese yelmo de la salvación. ¿Qué está implicado ahí? Dos posibilidades, hermanos. En primer lugar, pudiera significar que Pablo está instando a los Efesios a que sean salvos. Si sí, estás en batalla y tienes que ponerte la salvación, pero eso es imposible. El contexto nos obliga a abandonar esa, esa opción. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el texto 10 que hemos leído? Por lo demás, hermanos míos, Pablo está hablando a creyentes. Pablo sabe que las personas que, que, le, que le escuchan, que le leen, son salvos. Por lo tanto, desechamos esa posibilidad. Pablo no está diciendo aquí que ellos necesitan ser salvos para estar cubiertos. ¿A qué se está refiriendo entonces? Pablo se está refiriendo a la seguridad, a la certeza de la salvación, a la esperanza de la salvación. Pongamos juntas estas dos ideas, a la seguridad y la esperanza de la salvación. Pablo se refiere a la firme y gozosa convicción que deben tener los hermanos en Éfeso, de que el que comenzó en ellos la buena obra, la va a perfeccionar hasta, hasta el final, hasta el día de Jesucristo, que Dios nunca hace algo a medias. Pueden estar seguros que fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, Pablo está exhortando a los cristianos de Éfeso y el Espíritu Santo por la pluma de Pablo nos exhorta a nosotros en esta mañana a descansar, a descansar en el hecho de la seguridad de la salvación y a esperar de buen ánimo la completa redención. La salvación que está en el futuro y que Dios ha prometido. Mira cómo se dirige Pablo a los creyentes en Tesalónica. Cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, en el versículo cinco, en el capítulo 5, perdón, versículos 8 al 10, dice, "Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo." Escucha. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Te lo leo otra vez. Nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, ¿cuál es la base para que el, el, el yelmo sea la esperanza de salvación y la esperanza de salvación sea el yelmo? Esta es la base, esta es la verdad que está detrás. Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso es, hermano. Ahí está. Esto es lo que protege la cabeza contra los golpes asesinos de ese homicida. Se trata de la expectativa bíblica de la victoria final y gloriosa. Dios no me ha puesto para ira. Dios me ha puesto para alcanzar salvación. Dios no me ha puesto para ira. Dios me ha puesto para para alcanzar salvación, para heredar bendición. Dios, decía un canto, no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y la tierra que nos dio es la ciudad celestial, la, 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 la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Son las promesas gloriosas del Evangelio, es la herencia que tenemos en Cristo. Esa es la tierra tierra que Él nos dio, esa es la tierra de la promesa y allí yo y tú, tú y yo nos sentaremos debajo de nuestro árbol, estiraremos la mano y nos hartaremos de su fruto. Dios no me ha puesto para ira, Dios no me ha puesto aquí para ahora dejarme tirado en la cuneta, Dios nos ha puesto para heredar bendición, para alcanzar salvación. La esperanza es esa virtud sobrenatural que el Espíritu de Dios implanta en el corazón del creyente, del Hijo de Dios, por la cual este, el Hijo de Dios, aguarda con ilusión, con expectativa, con gozo, todo lo bueno que la promesa que Dios ha hecho por su pacto y que todavía no vemos ni alcanzamos. Todavía no podemos tocar. Todavía hay cosas en el futuro que no las vamos a recibir hoy. Pero el cristiano vive de puntilla. Os leo una frase de William Gurnal. La promesa es una carta divina. La promesa, el pacto con sus promesas que Dios ha hecho, es una carta divina de amor para la esposa. En la que Dios derrama su corazón y le dice a la esposa todo lo que hará por ella. La fe... Lee esa carta y la acoge con gozo, mientras la esperanza mira por la, vela, por la ventana anhelando la venida del esposo. Lo leo otra vez. La promesa es una carta divina de amor para la esposa en la que Dios derrama su corazón y le dice todo lo que hará por ella. La fe lee esa carta y la acoge con gozo, mientras la esperanza Mira por la ventana anhelando la llegada del esposo. Hermano, toma buena nota de estas cosas porque las vas a necesitar. Quizá hay aquí alguien diciendo, <coughs> vamos a ver si termina ya, que me está empezando el hambre. Te digo una cosa, si tú eres creyente, te, te las la vas a tener que ver con el diablo. Si no eres creyente, estás en peores condiciones. Pero si eres creyente, hermano, esto te interesa mucho. Yo estoy intentando explicártelo, sé que no puedo hacerlo como quisiera, pero toma buena nota, hermano, porque el diablo va por ti. Tu enemigo es muy astuto y te aguarda en cualquier encrucijada de la vida. Y está esperando para devastarte, para lanzarte un golpe a la cabeza y sacarte de la batalla. ¿Tú quieres ver al diablo en acción? Salmo 3. Salmo 3. Allí el diablo le lanza un golpe al rey David, el hombre de Dios, el dulce cantor de Israel, un hombre de fe, un profeta que se anticipó a su generación. O sea que, que, que él tenía una visión a veces extraordinaria de las cosas del Espíritu. Pero mira lo que sucede. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, ¿qué? No hay para él salvación en Dios. Déjame que lea el siguiente versículo, más tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Pero ¿saben lo que le están diciendo los enemigos? Y detrás está el enemigo. Lo quiere matar, lo quiere destruir. ¿Y qué le está diciendo? Dios no te va a librar. Dios no te va a salvar. Dios no está contigo. Dios te ha abandonado. Tal vez ayer Dios caminó contigo y era tu sombra a tu mano derecha, pero no hoy. Hoy Dios te ha abandonado. Hoy estás caminando solo. Hoy serás para tu enemigo como un bocado de pan. Tal vez ayer te gozaste en su presencia, pero hoy el Espíritu no mueve las fibras de tu corazón. Lo, le has fallado y Dios te ha abandonado. Dios no está contigo, no puedes escapar, se acabó la esperanza, no hay para ti salvación en Dios. Dios no te va a liberar esta vez, has escapado de muchas, Dios ha estado contigo, pero mírate, mírate, eso es lo que hace un cristiano, eso es lo que piensa un cristiano, tú te crees que eres cristiano, tal vez ayer Dios te libró, pero hoy no te va a liberar. Tú has pasado la raya, tú has cruzado la línea. Y Dios ya no más está contigo. Verás crecer a tu lado, a tu izquierda y a tu derecha gente que te adelanta, que sirven al Señor, que llevan fruto, pero nunca lo verás con tu vida. Verás gente que verdaderamente canta y cuando canta se lo cree, pero tú nunca más volverás a cantar con gozo en tu corazón. Dios no está contigo, Dios te ha abandonado, no hay esperanza, no hay para ti. Salvación en Dios. Yo no estoy diciendo que no haya salvación en Dios, pero eso es para otros. Pero tú que eres un hipócrita, tú que has fallado tantas veces, tú que dijiste y luego hiciste, para ti, para ti no hay salvación en Dios. ¿Alguien ha luchado con este tipo de pensamiento, hermano? ¿Alguien reconoce y dice, yo he tenido que hacer frente a este tipo de pensamiento? Yo me, tem, yo me atrevo a afirmar que cada creyente en algún momento de su vida ha tenido que luchar contra ese ataque fiero, despiadado, perverso, del perverso, contra tu cabeza. Mira tu vida, un cristiano hace eso, un cristiano vive de esa manera. Si tú te creyeras esas cosas, estarías más gozoso. Si no tienes tanto gozo. <laughs> Ni sueñe que el Espíritu Santo está en ti. Tú lo que te has comido es el tarro a ti mismo, te has convencido a ti mismo, te has creído esta historia, te estás rayando tú a ti mismo, pero Dios no está contigo. Has aprendido el lenguaje, te has criado en la iglesia, pero Dios no puede estar contigo. Examina. estás rodeado de males, estás rodeado de desgracia. Mira tu casa, mira tu matrimonio, mira tu trabajo. Mira esa prosperidad que tienes, menuda prosperidad. Definitivamente has cometido el pecado imperdonable, te pasaste de la raya. No hay para ti salvación en Dios. ¿Y sabes qué pasa? Cuando no sabemos defendernos contra estos ataques furiosos, entonces entonces la cabeza la cabeza se agacha. He querido leer ese versículo, pero tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria. ¿Y quién? Levanta su cabeza porque la cabeza está como. Exacto, porque ahí en medio del ataque furioso del enemigo, la cabeza se ha bajado, los ojos están clavados en el polvo del suelo. Y ahí tienes un cristiano. Un hombre bendecido, no se puede bendecir más a un hombre. Dios no puede hacer nada para bendecirnos más. Dios nos ha dado a Cristo. ¿Qué puede añadir Dios a sus bendiciones? Pero ahí tienes a una persona bendecida con la cabeza agacha. El peso de la prueba, el peso de las dudas han hecho que sus ojos se claven en la tierra. Primero, hermanos, lo que sucede es que se pierde el gozo, el gozo de la salvación. Luego se pierde el ánimo. Y se va el aliento. Y cuando se pierde el gozo y se pierde el ánimo, se pierde la fuerza completamente. Sin gozo, sin aliento, no se puede trabajar, no se puede servir, no se puede mover ni un dedo. Se pierde el gozo y luego se pierde el ánimo y finalmente la, la esperanza la esperanza queda herida de muerte y viene desesperación a la vida y cuando la desesperación se, se empieza a abrirse paso en el alma entonces todos son sombras todos son dudas todos, todo es ansiedad todo, todo es tiniebla todo es confusión todos son temores. Y el creyente inseguro que teme, que está ansioso, el creyente inseguro de su salvación, es un creyente impotente. El creyente inseguro de su salvación es un creyente sin fuerza. El creyente inseguro de su salvación es un creyente sin brío, sin gozo, sin brillo. Pasa por la vida arrastrando los pies rumbo a Canaán celestial. Eso sí. Será, es salvo, es salvo. No estamos poniendo en duda su salvación, pero arrastra los pies en el camino. Lo hace con un triste gemido, teniendo lástima de sí mismo. Si no está seguro de que se le dará la bienvenida en la ciudad celestial, entonces una y otra vez estará luchando con pensamientos de hacerse un chalecito en Sodoma o en Gomorra. En algún lugar hay que afincarse. Y si, y si tiene sospecha de que por alguna razón para él no habrá herencia, entonces estará muy dispuesto a escuchar la voz del tentador. Está dispuesto a escuchar ofertas. ¿Me explico? Mira su tienda de peregrino. Mira a los pecadores que están en sus mansiones. ¿Y siente lástima? Me dan ganas de decirle que oren por mí. Esta gente que no teme a Dios, mira cómo viven. Y yo que se supone que soy la persona bendecida, una tienda y polvo. Os propongo una historia. Rafael, por ejemplo, para escoger un nombre cordobés. Rafael. Rafael significa el señor es mi sanador. ¿No? Un buen nombre. Rafael era un albañil del montón. Sabía trabajar, eso sí, pero no, no destacaba tampoco. Pero lo curioso, lo, lo que sobresalía en la vida de Rafael era que, que para él su trabajo, todo su trabajo era un fastidio. Un fastidio. Le molestaba el sol del mediodía, la lentitud de los peones que tenía a su cargo, la jornada que se estiraba hasta nueve y diez horas a veces cuando el jefe no tal. Aunque su contrato dejaba claro que la jornada era de ocho horas. Le molestaba el yeso, los tacos de ladrillo, el cemento, el andamio, todo le parecía asqueroso, le molestaba todo. La hora de empezar le parecía mala. los guantes, las botas, el mono de trabajo, que alguien le hablara, todo. ¿Sabe lo que le sucedía a Rafael? Ya lo va a decir, hombre, lo entendemos, con razón. Pues lo que le sucedía es que llevaba dos meses sin cobrar. Y además no tenía esperanza de recibir su salario. Porque iban aumentando su sospecha de que su jefe era un vivo, un pirata, vamos. Alguien que le había dicho que sí, la semana que viene que te voy a dar, pero así llevaba dos meses y no había soltado prenda. Y desde hacía semanas estaba diciendo, estoy trabajando gratis, soy el hombre más tonto del mundo. Y llegó un momento en que se ponía los guantes y decía... Y se montaba en el andamio y lo hacía gimiendo. Y arrastraba los pies. Y se le hacía eterna la jornada. ¿Lo puede entender a Rafael? Algunos de vosotros habéis estado en situaciones parecidas. Es muy duro trabajar bajo el sol cordobés de julio. Cuando llegan las 12 la una, las 2 de la tarde. Cuando llevas dos meses sin cobrar. Y sin esperanza de hacerlo. Y allí está Rafael. Y mientras se entretiene estos pensamientos y crece su rabia, y está trabajando de mala gana, pero trabajando al fin, se golpea en el pulgar. Y suelta la machota con más rabia. Quiere llorar de coraje, eso es lo que quiere, llorar de, co de coraje, pero le da vergüenza, porque ya es muy grande. Le da vergüenza y se contiene, pero quiere llorar. Si estuviera solo se hartaría. De repente se acerca un hombre con traje. Y unas cámaras le siguen. Hay dos o tres que tienen cámara. Se da cuenta que se trata de un presentador famoso de la televisión. Un prestigioso programa de, de la tele que está haciendo furor ahora en España. Y ha hecho furor en otros países de Europa. Se, el programa consiste en lo siguiente empresarios multimillonarios se han puesto de acuerdo y contratan, cada vez le toca a uno, se pone en contacto con empresarios multimillonarios y este empresario, pues, contrata a un trabajador por un día. Un trabajador escogido al azar de entre toda la lista de los contribuyentes. Por cierto, desde entonces la gente se dio de alta más. Pero... Y la cosa... La, la cosa es así, por esas ocho horas de su trabajo, y él no tiene que salir de su, de su oficio, él trabajará ocho horas en su oficio. Ahora eso sí, el empresario le puede decir, trabaja en mi casa o, o lo que quiera. A cambio de, del trabajo de ocho horas, le recompensan con una vivienda de lujo que se la van a entregar al final de la jornada, un mes con todos los gastos pagados en el hotel que él elija del mundo, con toda su familia, y un sueldo vitalicio, esto quiere decir de por vida, un sueldo mensual vitalicio de 2.500 eurillos, libres de impuestos. Rafael no sale de su asombro. De repente se le olvida que le duele el dedo. Y cuando se recupera del shock y se da cuenta que el presentador, él lo ha visto en la tele, es él, definitivamente es él, y además el empresario que le sigue, él lo conoce porque, porque lo ha visto en el periódico varias veces. Esto no puede ser una broma, encima está allí el notario firmando y, 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 y certificando que todo eso no va en broma. Él, él lo ha dicho al principio: ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Pero eh, La cámara oculta. No, no, y cuando se cerciora que es en serio, entonces rápidamente pregunta: ¿y qué tengo que hacer? Y el empresario le dice, no tienes que irte a ningún lugar, lo único que tienes que hacer es terminar tu jornada aquí. Todavía faltan seis horas para que termine la jornada. Y el empresario eso es lo que le ha solicitado, que siga haciendo el trabajo que venía haciendo hasta el final del día. Eso es todo, terminar su jornada. Rafael se coloca los guantes. Nunca le habían parecido tan sedoso y tan bonito. Corre al andamio y se encarama de un salto. ¿Lo puedes ver? Sube con una sonrisa, toma la machota. Su corazón late deprisa. ¿Lo puedes ver? Quiere besar la espuerta, hermano. Quiere darle un beso al cincel. Se percata de que los pájaros cantan a poca distancia. Nunca había escuchado a los pájaros mientras trabajaba, pero ahora le parece que todos trinan al unísono. El universo entero está cantando, acompañando los golpes que da. Respira hondo y empieza a tararear una canción. ¿Ves a Rafael? No lo pierdas de vista. De nuevo se golpea el pulgar trabajando. ¿Y le duele? Sí, sí le duele, claro que le duele. De hecho, esta vez le duele aún más, porque se ha dado más fuerte. Suelta la machota de un golpe, pero de repente empieza a pensar en la casa, en el mes de hotel, con toda su familia, la carita de su esposa, la carita de sus niños y el sueldecito vitalicio de 2.500 euros hasta que se muera. Vuelve a coger la machota vuelve a emprender el canturreo, se acerca el, el peón al ritmo de siempre y le dice, gracias campeón, nunca había dicho gracias, eres un fenómeno, le dice al otro. No le molesta el polvo del cemento, no le molesta el calor del sol de la tarde, suda, pero suda contento, le parece que hasta, 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 hasta hoy le... Bueno, le huele bien el sudor. Tiembla al levantar los sacos, pero no deja de canturrear mientras tiembla. Ya no gruñe, habla a la gente. Pide las cosas por favor, da las gracias cuando se acercan, me podrías traer por favor, le dice al peón. Y cuando termina la jornada se acercan y le dicen: Escucha, que si hay que trabajar un par de días más, yo aquí estoy, ¿eh? No, no, de verdad, de verdad, que yo aquí estoy. ¿Qué le ha pasado a Rafael, hermano? ¿Qué le ha pasado a Rafael si hace, hace un par de hace seis horitas, estaba allí, que estaba maldiciendo al mundo entero? ¿Qué le ha pasado a Rafael que se sentía el hombre más miserable del mundo? Que todo le molestaba. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué cambio ha habido en él? Es muy sencillo, hermano. Primero, ha creído que todo va en serio. Eso es fe. Y segundo, está expectante. Está con su mente puesta en la casa y en el hotel y en el sueldo. Y eso es esperanza. Sabe que antes de terminar el día, hermano, será un hombre... Muy afortunado. Bueno, de hecho, ya es muy afortunado, pero sabe que antes de que termine el día tendrá una fortuna. Y se gloría en su esperanza. Se gloría en su esperanza. No se gloría en el machotazo que se ha dado en el pulgar. No se gloría en el, en el peso que tiene el saco de cemento cuando se lo carga en los hombros. Pero en el machotazo y bajo el peso del saco se gloría en su esperanza y cuanto más piensa en lo que viene al final del día más ligera se le hace la jornada y más se entona cuando canta así hermano funciona la esperanza en la vida del cristiano multiplica esto por infinito y tendrá el resultado de lo que la esperanza puede hacer en el corazón de un creyente en medio de la jornada, en medio de la tribulación, por ejemplo, cuando somos acosados, cuando la vida duele, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos, sabiendo que el que resucitó, estoy saltando un poco el pasaje, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, salto otro, otro trozo, por tanto, no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea cuando el cristiano no tiene esta esperanza esta certeza de salvación nunca hablaría de la tribulación como leve y momentánea uf, 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 ay Ay, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros... Una cada, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así funciona la esperanza en la vida de un hombre como Pablo, que no es un teórico. Él ha sufrido posiblemente más que ninguno aquí. Pero él también ha sentido cómo vibra esa virtud que el Espíritu Santo implanta con su poder en el corazón de los hijos de Dios. Jesús habló a sus discípulos y les dijo, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia. ¿En la tierra qué? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor, desfalleciendo los hombres por el temor, angustias de la gente, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobreven sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán con conmovidas. Temor de las gentes, angustia de la gente. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que hace la esperanza en medio de un tiempo de temor y de angustia de la gente. Cuando veáis estas cosas, ¿por qué? Porque nos gusta que las cosas sean sacudidas, nos gusta que venga la gran tribulación, nos gusta que, 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 la, que el mundo vaya mal y se colapse. No, porque nuestra redención está cerca y el cristiano sufrirá también muchas de las cosas y sentirá el aprieto también en sus propias carnes. Pero podrá erguirse y levantar la barbilla y sonreír y cantar, porque sabe que su redención está cerca. Llega el final de la jornada, llega el final de la jornada. Y Dios no me ha prometido una casa que se deteriora con el tiempo, que los ladrones la roban y la, poli la, la polilla la come y el orín la corrompe, el óxido la, la corrompe. Dios me ha prometido un tesoro, una herencia eterna en los cielos, inmarcesible, incontaminada, reservada para mí en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. David dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, Señor, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad, hubiera yo desmayado si no creyese. Que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y luego le dice a su propia alma, aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En medio del servicio, hermanos, la esperanza no solamente en medio de la tribulación, en medio del servicio, el cristiano lleno de esperanza, de seguridad, de salvación, trabaja, trabaja con brío. Cuando la esperanza mengua, cuando la seguridad de salvación se opaca, entonces somos, no podemos, no tenemos fuerza, no hay aliento. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Oh, difícil, eh. Aquí no está hablando de jornalero, aquí está hablando de esclavo. Aquí está hablando a esclavos, a esclavos. No a esclavos voluntarios, sino a gente que le gustaría vivir otra vida. Posiblemente algunos sí, otros no, tal vez. Está hablando a ese tipo de esclavos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor serví. Sigue trabajando y sigue siendo fiel en tu trabajo. Sé que es difícil, hermano. Le está diciendo Pablo, sé que es difícil. Sé que algunos son amables, pero sé que otros son tiranos, son desagradables. Pero tú haz tu parte y piensa una cosa. Pon tu mente en el final de la jornada. Sí, es verdad, te llevas golpe en el pulgar, pero piensa que cuando acabe el día... Todo eso será tuyo, de Cristo a quien tú sirves, recibirás la herencia y eso mete un brío, eso mete un fuego. Cuando eso vibra en el corazón, entonces podemos seguir sirviendo, seguir esforzándonos, seguir adelante en la tarea que Dios nos ha encomendado. A los ricos de este mundo manda, le dice Pablo a Timoteo, que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para la cal para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí, escucha, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Adelante, rico. Adelante, ricos hermanos, que Dios os ha bendecido con recursos. Adelante, les está diciendo Pablo, de, Pablo a, a Timoteo, dile, dile que se esfuercen en hacer buenas obras, que piensen que están atesorando para sí una herencia. En medio de la tentación, hermanos, y voy a acelerar ahora mucho, en medio de la tentación, no solo en medio de la tribulación, no solamente en medio del servicio, en medio de la tentación. Hermanos, la novia no mancha su vestido cuando sabe que queda un poco para la boda, media horita para la boda. La, la novia mancha su vestido si sí se olvida de la boda, pero la novia cuando, está, cuando sabe que el novio está detrás de la puerta no mancha su vestido. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice el escritor de Hebreo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y salto al final del capítulo. Así que, recibiendo nosotros, el mismo capítulo, así termina el argumento de, del escritor de Hebreo. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un es fuego consumidor. Termino. ¿Recordáis el Salmo 3? Vamos a ir de nuevo al Salmo 3. Y con esto. Concluimos. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: No hay para Él salvación en Dios. Silencio. Silencio, dice el Salmo. Selah. Esta es una manera de enfatizar. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sostenía, me sustentaba. No temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí viene la declaración de triunfo, de absoluta certeza. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y esta es la verdad que a mí me hace descansar. Que la salvación no es mi conquista, es su conquista que la salvación ni la alcanzo yo, ni la mantengo yo con mi propia fuerza y mi propia habilidad. Él la alcanza, Él la mantiene por su poder, por su virtud, por la fidelidad a las promesas de su pacto. Y ahora no quiero detenerme aquí, os remito a la predicación de hace dos semanas a cargo de William Graham. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, acerca de la seguridad de la salvación. Solamente quiero terminar con un consejo que puede salvarte la vida. Cuando Satanás te asalte con dudas o acusaciones y te diga no hay para ti salvación en Dios, no te entretengas mirando a tu interior, buscando seguridad. Buscar seguridad mirando tu experiencia personal, lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo, es como la persona que echa el ancla en el propio bote. El ancla no se puede echar sobre la propia barquita, el ancla tiene que estar fuera y tiene que anclarse en una roca. No eche el ancla en tu propio bote, eche el ancla para que se agarre a la roca. No mires nunca dentro de ti examinando lo que sientes. De esa manera el diablo te va a machacar. Te va a machacar. Vas a tener algunos momentos de gozo, pero te aseguro que vas a tener más momentos de miseria que de gozo. Va a haber días que te sientas muy bien, pero vas a tener más días que te sientas muy mal. Y si los compara en balanza, goleada. Vas a, ser, ¿Vas a ser un cristiano y sería yo un cristiano que paso la vida gimiendo? Concéntrate en las cosas objetivas. La salvación es de Jehová. Ve a la palabra de Dios. Repasa las cosas que Dios ha hecho en Cristo a tu favor. Toma las verdades objetivas que están fuera de ti mismo. Esa es la roca. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, dice Judas en su carta. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos míos, al final ganamos. El futuro es cierto, el futuro es glorioso. La historia termina así, nosotros ganamos. Así que Rafael, corre al andamio. Si la prueba te está apretando, hermano, piensa en la herencia, la salvación. Si estás teniendo triunfo en el ministerio, regocíjate en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ve siempre al mismo sitio. En el éxito y en el fracaso, en el día soleado y en medio de la tormenta. Regocíjate en la seguridad de la salvación. Cristo es el que lo comenzó, Cristo es el que lo consumará para la gloria de su nombre y nuestra felicidad eterna.